Cooperar con tu futuro. Para que compres ese terreno que tanto quieres. Para que construyas esa casa que has soñado. Para que hagas crecer tu negocio. Bajamos la tasa de interés en nuestros préstamos hipotecarios. COSAMI, líderes en soluciones financieras. Caminamos paso a paso junto a sus proyectos de impresión digital, rotulación profesional y estructuras metálicas con etiqueta de líderes en la región. La rentabilidad de su empresa también es nuestra. Por eso, damos los mejores precios en impresión a gran formato, toldos, corte electrónico, roll-ups, rótulos en relieve, rótulos LED, adhesivos mesh, displays, mantas vinílicas y unidades móviles. Big Printer, pioneros en impresión a gran formato. Lubrifrenos Cifuentes. Frenos, lubricantes, suspensión, mecánica preventiva y correctiva para todos los modelos y líneas de vehículos americanos, asiáticos y europeos. Diesel y gasolina. Servicio de caja automática. Descarbonización por hidrógeno. Reparación de aceitera. Líquido de frenos. Timón hidráulico. Cambio de refrigerante. Sistema de frenos. Sistema de enfriamiento. Servicio completo en cambio y limpieza de aceite con el supermercado más completo de lubricantes para el sur occidente. Estamos en séptima calle 227, zona 2, Cuesta Blanca. Lubrifrenos Cifuentes. Somos especialistas en frenos. Somos el futuro de nuestra Guatelinda. Ah, más que chamusqueros, somos un equipo. Somos la generación de likes. Más que agua pura, somos agua linda. Agua linda. Te cae bien. Y gracias por estar en sintonía del Ente Deportivo. Bienvenidos a otra edición, hoy día lunes 20 de mayo. Y el tema de Primera División se quedó con la, pues al final la resolución de que el equipo campeón de este torneo es el equipo de Misco. Quedó nula la participación del equipo de Quiché, con multas, con sanciones a el técnico Iván León, al señor Carlos Vélez y cuatro jugadores implicados en este tema. Ahora se tendrá que dilucidar la situación. Este día lunes hubo reunión por parte de la Liga de Primera División y se lavan las manos como Pilatos, porque le dejan el tema candente a la Federación Nacional de Fútbol, que al final lo hizo bien, ha actuado como debe de ser y sin tapujos dejó fuera al equipo de Quiché, y ahora pues solo se va a dilucidar quiénes van a ser los equipos que van a estar peleando por el ascenso a Liga Mayor.
y la diferencia entre el Comité Ejecutivo de la Primera División, el Tribunal Disciplinario de la Primera División y la Federación Nacional de Fútbol fue la rapidez con que resolvieron. Es que se presentaron las pruebas y es ahí donde toma la decisión la Federación de que se debe de anular todo esto que había sucedido y que sí tenía razón el equipo de Deportivo Reo. Ha habido complicaciones, es cierto, pero me parece que hicieron lo correcto. En alguna ocasión platicamos sobre este tema y pensamos junto a José Manuel de que no iban a resolver absolutamente nada, como sucede en nuestro país, que siempre pasa lo mismo. Ahora no, qué bueno que lo hicieron, porque es tiempo de que esto se vaya componiendo. Si no, el fútbol de Guatemala va a ir constantemente hacia atrás, y es un ejemplo. Y pues no cabe duda que para la directiva del equipo de Quiché, para los jugadores que se prestaron, no tienen que hacer eso, porque ahora están suspendidos por un año, incluso al técnico Marlon Iván León. Así que esto es lo que pasa con el equipo de Quiché, pero me parece muy buena y acertada la postura por parte de la Federación. Y es que la Federación no está haciendo las cosas a su sabor y antojo, no, está basándose en el estatuto de FIFA. Recordemos de que el fútbol guatemalteco estuvo sancionado y por una barbaridad de estas, una barbaridad de estas, el equipo de Quiché, pues con los dirigentes y con el técnico, pues realmente dejan mucho que desear en relación a cómo es el manejo y cómo se ha manoseado en otras oportunidades. Pero qué bien que ahora pues se hizo justicia, y vamos a esperar esta semana para saber quiénes van a ser los equipos que al final van a tomar parte de lo que van a ser las llaves de ascenso directamente a la Liga Nacional de Fútbol Guatemalteco. Me encuentro aquí con Aonel Castillo, delantero de Agualinda. ¿Me puede comentar cómo se sintió usted durante el transcurso del partido? Muy cómodo, muy bien. Buenas noches ante todo. Feliz porque se pudo sacar un resultado, el resultado que queríamos, y pudimos sumar de tres, ¿verdad? Durante el transcurso del partido, ¿considera que deben de mejorar en algunos aspectos? En muchos siempre hay fallos en los partidos, y siento que poco a poco podemos ir mejorando, pero ya es cuestión de equipo ir mejorando poco a poco. El propósito de Agualinda, me imagino que es ganar. Aparte de ganar, ¿qué quieren transmitir ustedes a todas las personas que realizan un deporte? Más que todo la unión, formar más que todo no solo un equipo sino una familia, y demostrarlo no solo dentro de la cancha sino fuera de la cancha también, para que los demás puedan tomar un ejemplo, claro. Bueno, pues esperamos que puedan lograr los objetivos que se tienen planificados y pues éxitos en el resto del campeonato. Gracias, mi amor. Y gracias por continuar en sintonía del Ente Deportivo. Hablemos de las semifinales de vuelta del torneo Clausura 2019, Estadio Pensativo, el pasado día sábado. Y buena cantidad de público que se hizo presente, no solo a este partido, sino a la otra llave entre el conjunto de Cobán y el conjunto de Malacateco. Acá 4,016 aficionados con el arbitraje de Mario Escobar. El equipo de Guastatoya que tenía la propuesta en el primer tiempo, aquí vemos ya una posibilidad, otra que se pierde y se van a terminar lamentando porque al final no le alcanzó al equipo de Guastatoya para poder accesar a la gran final. Y me parece que en el partido anterior también debió haber marcado más diferencia. Este equipo de Guastatoya no lo logró, únicamente terminó ganando 1-0, aunque tenía algunas opciones, haciendo una anotación complicada el panorama para el equipo de Antigua Guatemala, que en el primer tiempo le costó bastante desarrollar el fútbol que necesitaba para poder llegar hacia la portería defendida por el panameño portero del equipo de Guastatoya. Y estas son de las jugadas. Ahí está Calderón interviniendo una vez más para evitar lo poco que intentó el equipo de Guastatoya, y en este segundo tiempo vendría esta jugada muy importante. Vean la triangulación, la filtración, el movimiento que hace Ángel Porras para que al 54 un toque por abajo de ante la salida del portero Calderón termina haciendo la anotación del 1-0. Y se ponía la serie con el empate 1-1, ya que el equipo de Guastatoya había ganado 1-0 en el de ida, y eso le daba la clasificación a el equipo de Antigua, que no se quedó de brazos cruzados. Nueva jugada aquí, sorprenden a la defensa y le gana la espalda Ángel Porras al 79, y esto pues era una locura porque con el 2-0 el conjunto de Antigua Guatemala estaba visando su pase a lo que es la gran final del torneo nacional, y ahora pues va en búsqueda de su cuarto título a nivel nacional, porque dejó fuera a este conjunto de Guastatoya que no le alcanzó
pues el gas al técnico, a Marini Viatorio y al grupo de jugadores para poder estar en una nueva final, y es el conjunto de Antigua que se mete directamente a la pelea por el título. Ahora será pues el partido de ida el próximo jueves y el de vuelta el próximo domingo, cerrando en el Estadio Pensativo de Antigua Guatemala. Importantísimo definitivamente para el cuadro de Antigua aprovechar esos desaciertos de la saga. Esta es otra jugada impresionante porque la pared muy bien en la devolución ahí por parte del jugador antigüeño hacia Ángel Porras para que al 79 pusiera el 2-0, y con esto sí ha complicado el panorama para el cuadro de Guastatoya. Y así era entonces como se iba a escribir la historia Guastatoya en los últimos minutos, porque sabía que teniendo una anotación era el clasificado por el gol de visitante, pero no pudo, y al final es el equipo de Antigua que está en la gran final. Escuchemos a los protagonistas. Sí, bastante sufrida, porque sabemos que Guasta es un rival bastante fuerte fuera de su casa también, pero gracias a Dios estuvimos todos alineados, no dejamos de creer nunca, y gracias a Dios se logró el objetivo que era llegar a la final. Ahora esperemos a ver con quién nos toca, porque va a ser bastante, bastante difícil cualquiera de los dos rivales. Un primer tiempo en el que pareciera que Guastatoya tuvo oportunidad de separarnos bien de atrás. Sí, vuelvo y te digo, Guasta es muy fuerte, fuera de su casa es bastante fuerte. El profe Amarini analiza muy bien los partidos y los rivales. Tuvieron para hacernos daño, no se les dio. Y como te digo, nunca dejamos de creer. Los profes vienen muy bien y mucho mentalmente. Falta un paso, es más importante. Claro, claro, es que todavía no hemos ganado nada. Si bien estamos en la final, lo que pide nosotros es ser campeón sin desmeritar pues alguno de los rivales que vienen. Pero es un paso importante, como lo decís, pero todavía no hemos logrado el objetivo que es ser campeón. Sí, pues merecido por los dos partidos que hizo el equipo, pues, que fueron buenos, y gracias a Dios se dio el toque final. ¿Nunca se perdió la confianza en poder remontar? Sí, nunca. El equipo siempre estuvo comprometido, que sabíamos que traíamos un resultado adverso, pues este partido era, lo teníamos que remontar, y gracias a Dios se dio. ¿Y se te da la oportunidad de ser titular en un partido que es definitorio? Sí, pues se dio la oportunidad de jugar, como lo dice el profe, que todos tenemos que estar preparados. Gracias a Dios se jugó hoy. A esperar la final. Sí, a esperar. Es una semana más que todos queremos estar, y pues ahora prepararnos de la mejor manera. Un pasito, pero hay que darlo para estar en la cuarta copa. Sí, pues faltan dos partidos importantísimos, los más importantes del campeonato, y pues encararlos de la mejor manera. José, felicitaciones por esa oportunidad. Gracias. Paso a paso junto a sus proyectos de impresión digital, rotulación profesional y estructuras metálicas con etiqueta de líderes en la región. La rentabilidad de su empresa también es nuestra. Por eso damos los mejores precios en impresión a gran formato, toldos, corte electrónico, roll-ups, rótulos en relieve, rótulos LED, adhesivos mesh, displays, mantas vinílicas y unidades móviles. Big Printer, pioneros en impresión a gran formato. Lubrifreno.
Frenos Cifuentes. Frenos, lubricantes, suspensión, mecánica preventiva y correctiva para todos los modelos y líneas de vehículos americanos, asiáticos y europeos. Diésel y gasolina. Servicio de caja automática. Descarbonización por hidrógeno. Reparación de aceitera. Líquido de frenos. Timón hidráulico. Cambio de refrigerante. Sistema de frenos. Sistema de enfriamiento. Servicio completo en cambio y limpieza de aceite con el supermercado más completo de lubricantes para el sur occidente. Estamos en séptima calle 227, zona 2, Cuesta Blanca. Lubrifrenos Cifuentes. Somos especialistas en frenos. Para cooperar con tu futuro. Para que compres ese terreno que tanto quieres. Para que construyas esa casa que has soñado. Para que hagas crecer tu negocio. Bajamos la tasa de interés en nuestros préstamos hipotecarios. COSAMI, líderes en soluciones financieras. El agua es mi vida. Es Agua Linda. Más que colaboradores, sumamos en el progreso Chapín. Más que estudiosos, somos el futuro de nuestra Guate Linda. Ah, más que chamusqueros, somos un equipo. Somos la generación de likes. Más que agua pura, somos Agua Linda. Agua Linda. Te cae bien. Del partido. ¿Qué tal? Buenas noches, mucho gusto. Pues la verdad me sentí muy cómodo en la posición que estaba jugando. El equipo respondió muy bien al encuentro que teníamos y se nos dio la victoria, que es lo que estábamos buscando. ¿Me puede comentar qué propósito tiene Agua Linda en este torneo en el que están participando? Bueno, como primer, el propósito más importante sería clasificar a las fases finales y ya estando en las fases finales poder ser campeones de este torneo. Según las jugadas que realizaron hoy, ¿consideran que tienen que mejorar en algunos aspectos? Sí, claro, cada partido es diferente y sí necesitamos mejorar en todas las líneas, pero poco a poco hay que seguir trabajando y vamos a seguir adelante. Bueno, pues esperamos que puedan lograr el objetivo que tienen planificado y pues siempre Agua Linda. Cooperar con tu futuro. Para que compres ese terreno que tanto quieres. Para que construyas esa casa que has soñado. Para que hagas crecer tu negocio. Bajamos la tasa de interés en nuestros préstamos hipotecarios. COSAMI, líderes en soluciones financieras.
caminamos paso a paso junto a sus proyectos de impresión digital, rotulación profesional y estructuras metálicas con etiqueta de líderes en la región. La rentabilidad de su empresa también es nuestra. Por eso, damos los mejores precios en impresión a gran formato, toldos, corte electrónico, roll-ups, rótulos en relieve, rótulos LED, adhesivos mesh, displays, mantas vinílicas y unidades móviles. Big Printer, pioneros en impresión a gran formato. Lubrifrenos Cifuentes. Frenos, lubricantes, suspensión, mecánica preventiva y correctiva para todos los modelos y líneas de vehículos americanos, asiáticos y europeos. Diesel y gasolina. Servicio de caja automática. Descarbonización por hidrógeno. Reparación de aceitera. Líquido de frenos. Timón hidráulico. Cambio de refrigerante. Sistema de frenos. Sistema de enfriamiento. Servicio completo en cambio y limpieza de aceite con el supermercado más completo de lubricantes para el sur occidente. Estamos en séptima calle 227, zona 2, Cuesta Blanca. Lubrifrenos Cifuentes. Somos especialistas en frenos. Somos el futuro de nuestra Guatelinda. Ah, más que chamusqueros, somos un equipo. Somos la generación de likes. Más que agua pura, somos agua linda. Y ahora viajemos al estadio El Ecológico, el José Ángel Rossi. Acá pues impresionante el número de afición que asistió. Me parece que era más, pero el reporte es de 9.200 aficionados. Un equipo inspirado del equipo de los Toros de Malacateco, que con su guardameta, el caso de Manuel Sosa, vean lo que hacía. Y esto pues fue vital realmente para lo que esta llave al final se definiera con lo que fue una anotación. Y en el caso de Malacateco, su primera final, el clasificado a la gran final. Esta es una excelente y estupenda tajada ahí del guardameta del conjunto de los Toros de Malacateco, que tenía una lesión en el hombro. Se habló mucho antes del partido de su participación al 100% y plenamente para este partido, pero le alcanzó al final. Walter López fue el árbitro central de este partido, y bueno, con esa garra, con ese deseo y con ese espíritu deportivo, ante todo el equipo de los Toros de Malacateco, con una planilla menor y reducida, pero con jugadores que tienen garra al final en esta serie final, logran dejar fuera al conjunto de Cobán, tal y como lo habían hecho en la fase previa a la semifinal. De visita, pues clasifican, dejando al equipo de Municipal fuera de la fiesta grande. Es de esa manera, y qué bien. Pero esta es la anotación del equipo de Malacateco a través de Enzo Herrera al 77. Hay un error en la salida que posteriormente vamos a compartir con ustedes. Ahí está, vean cómo se tira el jugador del equipo de Cobán. Viene el despeje, el arquero que se equivoca en la salida y la deja ahí para que el jugador Enzo Herrera no la dé por perdida. Llega y hace la anotación. Y con eso estaba sepultando las aspiraciones del equipo de Cobán, porque esa anotación del 1-0, si se mantenía como así sucedió al final, le daba la clasificación por primera vez al equipo de Deportivo Malacateco de estar instalados en una gran final. Un equipo que mostró orden, pues una actuación interesante del guardameta y esta toma
desde el otro ángulo, pues vemos acá el error del guardameta también incluido, pero todo parte desde que se pierde el balón. La pérdida de balón es a través de Gerson Tinoco, que busca la portería del conjunto de Malacateco, y rápidamente pues viene Kevin Ruiz para hacer el centro. La filtración le gana la espalda al jugador Enzo Herrera, que tiene una velocidad tremenda, lo ha demostrado. Aquí vemos cómo se va a perder el balón pues por parte del conjunto de Cobán, y sin tanto pensarlo viene la jugada rápida, se le gana la espalda, la salida del guardameta, y al final pues le complica, me parece, el bote del balón, porque se le prolonga, y como venía saliendo el guardameta Iván Pacheco, pues no acierta a poder despejar. Y pues el que no dudan, sí, pues por y hace la búsqueda del balón es el delantero, que tiene espacio y ventaja, y sabemos de que Enzo Herrera, teniendo esa ventaja y ese espacio, es peligroso, y acá pues lo demuestra y liquida las aspiraciones del equipo de Cobán. Aprovecharon los errores, el delantero del equipo de Cobán comete pues el error de tirarse esperando que le marcara una falta, no lo considera el árbitro así, viene ese despeje buscando a Enzo Herrera y hubo complicación desafortunadamente para el equipo de Cobán. Pero me parece, José, que el problema para el cuadro cobanero ha sido sus dos arqueros, que durante el torneo han cometido errores así y los terminan complicando, pero el mérito es del equipo del Deportivo Malacateco, porque en la llave previa que les hablaba José, fue al trébol y termina dejando a Municipal fuera de la posibilidad, y ahora va una vez más de visita y logra el objetivo, así que merecidísimo para el equipo de Malacateco. Y lo podrá hacer en la fase final, porque va a jugar primero en casa y luego va a visitar al equipo de Antigua Guatemala, así que es un equipo de Malacateco impredecible, y ahora está en la gran final, histórico, en 5 semifinales, esta es su 5ª semifinal, logra clasificar a la gran final del torneo. La verdad que es difícil comentar algo, es una tristeza muy grande la que ahora sentimos. Es difícil, te digo, decir algo. Creo que perdimos todos, no hicimos un buen partido, y nada, es hora de levantar la cara. Yo sé que la afición está muy dolida, pero los que más dolidos estamos somos nosotros, por ellos, por nuestras familias, por los sueños, por las metas que nos habíamos trazado. Era primero llegar a una final. Y lamentablemente por un error, hoy estamos hablando y estamos todos tristes. Creo que las palabras por ahí, a veces uno no sabe qué decir en momentos tan difíciles, pero bueno. Ya somos grandes, hay que enfrentar las situaciones. Entendemos que la gente también está enojada, está muy, muy disconforme con nosotros, pero bueno, el fútbol es así. Qué sé yo, ahora muchas palabras no me salen porque también estoy hecho dolido. Estaba con la ilusión de poder festejar acá con mi familia, con mis compañeros, con la gente que nos vino a apoyar, y la verdad que todo se nos fue de las manos, se derrumbó, pero bueno, ahora. Hay que seguir adelante, hay que descansar, pensar en lo que viene y tratar de más adelante poder romper con la historia. Sin él no somos nadie y aquí está. Yo creo que las promesas de Dios son para cumplirlas y nos aferramos mucho a él. Sabemos que somos una gran familia y cada día lo demostramos cuando vamos a entrenar. Si estamos unidos conseguimos muchas cosas. Sí, claro, yo creo que por ahí ellos nos convirtieron de local, fue por la misma ansiedad de querer arrollarlo, pero nos quedó de enseñanza de que resguardando y contragolpeando en cualquier momento podíamos convertir. Como te digo, la unión, creo que el compañero que salió fue por decisión del árbitro, pero ahí podíamos sacar fuerza y doblegarnos para poder conseguir el logro. Unión de grupo, una familia, cada uno no nos reprochamos y cuando nos tenemos que decir las cosas nos las decimos y las ponemos en práctica. Seguir con la misma humildad, la misma ganas y paso a paso. Yo creo que sabemos que es un gran rival de jugadores de jerarquía y tenemos que disfrutar al máximo cada partido, y creo que la linda oportunidad es el jueves y esperemos Dios mediante sacamos una ventaja. Que sigamos creyendo, faltan 2 partidos y creo que hasta el final podemos saber qué es lo que pasa. Creo que estamos haciendo historia, el grupo está convencido de que tenemos buenos jugadores, que tenemos un camino por recorrer y creo que esta es una linda oportunidad. El presente ahora mismo del equipo es este. Y lo importante fue que pasamos a la llave y podamos enfrentar de la mejor manera con jerarquía antigua, que sabemos que tiene un buen equipo, jugadores de jerarquía como lo dices tú, y tenemos que hacer lo que nos compete y paso a paso. Veníamos con la convicción de lograr esto,
creíamos en el trabajo en equipo, creíamos en la promesa de Dios y hoy se nos da. No, es la unidad, el compromiso y la fe que tiene este equipo. Sosa que no llegaba al 100%, pero hizo su entrega. No, físicamente no llegamos al 100%, pero mentalmente y sobre todo el amor y la pasión por el fútbol me tenía al 100 y eso me permitía jugar el partido de hoy. El respeto y el aplauso por la afición del equipo del Cobán Imperial hacia ustedes. No, el amor y el respeto hacia esta institución y hacia esta gente va a ser eterno de mi parte. ¿Cómo se piensa en el siguiente rival, que es Antigua? Un rival bastante difícil. Hoy nos toca disfrutar esta noche de este largo viaje y ya mañana pues a pensar en la final, porque creo que también hay que darle esa importancia y vamos a pelearla y a buscar ganarla. Se menciona que hay fiesta en Malacatán, San Marcos, hay cuetillos, hay caravanas que se están preparando para recibirlos. Hay fiesta en todo San Marcos y en toda Guatemala, porque teníamos el apoyo de mucha gente del país. Contentos por el resultado. Sabíamos que podíamos ganar acá. Lo demostramos desde el partido pasado, donde nosotros fuimos los que llevamos el partido. Quisimos atacar, quisimos ir al frente. Lamentablemente no pudimos sacar la victoria ya en nuestra casa, pero hicimos un buen partido. Hoy sabíamos que teníamos que venir a proponer. Mientras estuvimos con 11, yo creo que estuvimos proponiendo. Y por eso sacamos el resultado. Yo creo que al final fuimos justos ganadores. No, el trabajo en equipo, el trabajo, la lucha y todo lo que el equipo pues, propuso. Los jugadores se entregaron al 100, sabíamos y teníamos fe que aquí podíamos ganar, porque ya hemos venido aquí a hacer buenos partidos. Manera, perdón, este Malacatán tiene corazón, tiene lucha, tiene fútbol, es lo más importante, juega bien. Respetamos el fútbol en todas las canchas que hemos ido, hemos jugado. Y hoy mucho más, creo que hoy propusimos contra un rival que es bueno, que tiene buenos jugadores, que está bien, bien preparado y que tiene un muy buen técnico. Pero hoy creo que nosotros supimos aguantar los embates de ellos y cerrarles el camino a los goles, ¿no? Imagino que sí, que tiene que estar contenta porque el equipo pasa a la final. Como son partidos diferentes, en eso ya hemos estado estudiando Antigua desde la semana pasada, porque creíamos que ellos iban a pasar. La gente de Cobán, porque nos ha brindado el apoyo, a pesar de que bueno, ellos quedaron eliminados, pero nos dieron un gran aplauso y eso es de aplaudir nosotros, ¿verdad? Nosotros no vamos a renunciar a nuestro fútbol, nosotros no vamos a renunciar a nuestra idea, que es jugar de pie a pie y hacer buen fútbol. Perdamos, siempre vamos a jugar así. Es fútbol al final, y qué bien por la afición del equipo de Cobán Imperial, que luego de quedar eliminada pues reconoce realmente a este conjunto de los Zorros de Malacateco para poder ser finalistas y posibilidades de poder conseguir su primer título. La llave se juega así el próximo jueves a las 11 de la mañana en el Estadio Santa Lucía. Me imagino pues no va a caber ni un alfiler y el calor también va a estar intenso. Malacateco recibiendo al equipo de Antigua a través de Televisión, ustedes podrán tener ahí la señal para poder observar
al equipo dirigido por el técnico Ronald Gómez y al mexicano también, el técnico del equipo de Antigua Guatemala, Servín, Torres Servín. Es de esa manera, el juego de vuelta será el domingo 26 de mayo, 11:30 en el Estadio Pensativo, Antigua enfrentando al equipo de Malacateco. Así está la programación y los finalistas de este torneo Clausura 2019 que hemos tenido acá, como siempre, toda esa información a través de Lente Deportivo. Cooperar con tu futuro. Para que compres ese terreno que tanto quieres. Para que construyas esa casa que has soñado. Para que hagas crecer tu negocio. Bajamos la tasa de interés en nuestros préstamos hipotecarios. COSAMI, líderes en soluciones financieras. Caminamos paso a paso junto a sus proyectos de impresión digital, rotulación profesional y estructuras metálicas con etiqueta de líderes en la región. La rentabilidad de su empresa también es nuestra. Por eso, damos los mejores precios en impresión a gran formato, toldos, corte electrónico, roll-ups, rótulos en relieve, rótulos LED, adhesivos mesh, displays, mantas vinílicas y unidades móviles. Big Printer, pioneros en impresión a gran formato. Lubrifrenos Cifuentes. Frenos, lubricantes, suspensión, mecánica preventiva y correctiva para todos los modelos y líneas de vehículos americanos, asiáticos y europeos. Diesel y gasolina. Servicio de caja automática. Descarbonización por hidrógeno. Reparación de aceitera. Líquido de frenos. Timón hidráulico. Cambio de refrigerante. Sistema de frenos. Sistema de enfriamiento. Servicio completo en cambio y limpieza de aceite con el supermercado más completo de lubricantes para el sur occidente. Estamos en séptima calle 227, zona 2, Cuesta Blanca. Lubrifrenos Cifuentes. Somos especialistas en frenos. Somos el futuro de nuestra Guatelinda. Más que chamusqueros, somos un equipo. Somos la generación de likes. Más que agua pura, somos agua linda. Y estamos con ustedes, con más a través del Ente Deportivo, y gracias por estar en sintonía a través de nuestra imagen televisión y TV Cable para 7 municipios acá en Quetzaltenango. Estamos en Servicable y TV Cable para llevarle la información. Hablemos del equipo de Xela, continúa el trabajo este día martes en cuanto a lo que se tiene que hacer, finalizar el contrato con jugadores, don Alfredo, hasta el mes de mayo. Luego tendrán una semana para descansar y ya formalmente empezarán la pretemporada entre el 8 y 10 de junio.
Y ahí, pues ahí alguna situación ya con jugadores que están con el equipo, decía el caso de los extranjeros, Darío Ferreira, el guardameta Álvaro García, y también el caso de jugadores que vemos acá en ese trabajo que se está realizando en cuanto a algo pues de trabajo físico. Hay un reforzamiento físico únicamente para tener pues actividad, pues por parte del grupo de jugadores que van a tener la continuidad para el próximo torneo con el equipo de Xelajú Mario Camposeco. Gonzalo Vivanco también es otro de los jugadores que ya está confirmado con el equipo. Es muy importante este aspecto de la preparación física, el no parar totalmente, porque de esa manera se va a mantener en un 80-85%. Si se para totalmente es donde se pierde en su totalidad la condición física, y me parece que es parte de ese trabajo que se viene realizando, pero tomando en cuenta que los jugadores también tienen contrato vigente hasta el 31 de este mes y pues no pueden alejarse de la actividad con el equipo de Xelajú Mario Camposeco por el compromiso que representa ese contrato. Sí, Edgar Macal, Víctor Alexis Mata, el caso de Cristian Alvisuris, Milton Gary Leal, jugadores que ya están con el equipo de Xela Mario Castellano, lo vemos acá en su trabajo respectivo, y pues el guardameta José Carlos García también es otro de los jugadores que pues va a tener continuidad. Están a prueba dos jugadores recién con el equipo de Achuapa estuvieron jugando, Wilson Morales que es defensa y Clenman Moscoso que es volante. Vamos a ver qué, en qué para este tema, porque con el tema de la primera división quizás si sí tendrán que ir a cumplir trabajo con Achuapa, o ya qué va a pasar, porque aún se pide, hay alguna situación por parte del equipo de Achuapa para buscar al otro equipo que va a estar ascendiendo a Liga Nacional. Es lo que tiene el equipo de Xelajú Mario Camposeco. Luis Velázquez, que se hace cargo entonces de lo que es la preparación física del equipo, ya está de lleno metido con el equipo de Xelajú, y como le reitero, en esta semana pues se conocerán, me imagino yo, esperando que pues finalicen algunos jugadores actividad en el torneo clausura y tener posibilidad con el equipo de Xelajú. He visto en muchas ocasiones a Clayman Moscoso con el equipo de Achuapa, un jugador que es desequilibrante y que le aportó mucho a este equipo de Achuapa, y qué bueno que esté a prueba, ojalá se pueda quedar porque tiene muy buenas condiciones, y de prepararse bien el equipo Super Chivo, me parece que tendrán que reforzarse en algunos aspectos, en algunas líneas para hacer un mejor torneo el que viene, porque tendrán jugadores nuevos, definitivamente eso es lo que está haciendo el técnico Lacho González para que el siguiente torneo la situación vaya cambiando y que el panorama sea totalmente distinto. Sí, y así pues tener la plenitud en cuanto a la pretemporada. Se habla de que el torneo arranque la última semana de julio, o quizás, sí, va a ser la última semana de julio, me parece, cuando el torneo de inicio de la apertura 2018, y Xela que pues entonces a partir de este martes tendrá nuevamente actividad en el Mario Camposeco. Pero tuvimos la oportunidad de platicar con el preparador físico que retorna al equipo de Xelajú, fue campeón en el clausura 2012, y les hablamos de Luis Velázquez y se los presentamos a continuación gracias a COSAMI, su cooperativa de confianza. Escuchemos al profesor Luis Velázquez COSAMI, a través del ente líderes deportivo. Líderes en soluciones financieras. Sí, sí, muy buenos días. No, definitivamente es una aventura para todos. Creo que el volver nos llena de mucha felicidad. A trabajar, creo que hay material humano, tanto en el cuerpo técnico como en el grupo de jugadores, para poder hacer las cosas mucho mejor que el último torneo. El objetivo es estar entre los primeros lugares, y por qué no, estamos soñando siempre con esa luna, ¿verdad? Que esperamos que este año pueda llegar. ¿Cómo, bueno, se va de a poquito armando el equipo para este nuevo torneo Apertura 2019, profe? Y ya oficialmente, ¿cuándo empieza el trabajo formal, se podría decir? Porque durante estos días se ha estado trabajando lo que es algunas activaciones físicas únicamente. Sí, sí, estamos haciendo un tipo, estamos en un periodo de recuperación en donde queremos desintoxicar al jugador del último torneo, botarle totalmente todas las cargas que pudieron haber tenido, sacar cualquier tipo de molestia o de lesión. Mentalmente también es bueno desintoxicar, entonces creemos que en estos días nos va a servir para eso, para hacer una buena unión de grupo y arrancar ya el 8 de junio formalmente la pretemporada ya de cara a lo que se viene el próximo torneo. ¿Cómo va a hacer su planificación, profesor, para lo que va a ser esa pretemporada ya oficialmente a partir del 8, dice usted? ¿Y cuánto tiempo más o menos le va a llevar ese trabajo? Sí, estamos haciendo cuentas de que son 40 días aproximadamente, si empezara el 20 de julio el torneo, por ahí si empezara, se atrasara una semana más, creo que sería un tiempo muy justo, ¿verdad? Muy prudencial.
Estamos viendo las posibilidades de poder salir una semana. No sabemos todavía si va a ser playa o va a ser montaña. Independientemente de dónde sea, yo creo que el objetivo de eso es estar todos juntos, estar en una semana muy, muy competitiva en esa semana. Estamos viendo si sea la segunda o tercera semana. Y luego nos enfocaremos a trabajar aquí en el estadio y algunos por ahí podemos subir al baúl un par de veces. ¿Y qué tipo de trabajo, profesor, específicamente se hace para esta pretemporada? Sí, ahorita nos enfocaríamos los primeros días en ganar una buena base aeróbica, la resistencia, fuerza, y de ahí nos vamos desglosando con coordinación, velocidad, fuerza de reacción, etcétera, etcétera, ¿verdad? ¿Ha variado la figura del trabajo y lo que es la prácticamente lo que es la filosofía, profesor, de lo que usted estuvo anteriormente a lo que es ahora? Sí, uno se va adaptando a nuevos entrenadores. En este caso con Lacho ya habíamos estado en Rosario, entonces nos conocemos bien, conoce mi trabajo, yo conozco el de él, y yo creo que eso es una ventaja para ambos, ¿verdad? El tenernos esa confianza de qué es lo que vamos a hacer. Obviamente vamos de la mano, no podemos hacer algo que no esté fuera de lugar o que no, algo que él en su momento no lo considere, creo que no podría ser, ¿verdad? Pues siempre vamos de la mano, estamos en constante comunicación para ir haciendo el trabajo y nuestro, que sea un complemento para lo que necesita. Para cooperar con tu futuro. Para que compres ese terreno que tanto quieres. Para que construyas esa casa que has soñado. Para que hagas crecer tu negocio. Bajamos la tasa de interés en nuestros préstamos hipotecarios. COSAMI, líderes en soluciones financieras. Y gracias a Agua Linda, pureza natural, porque Agua Linda te cae bien. Hablemos de la gran final de la categoría sub-17 del torneo Clausura 2019, realizado el pasado día sábado, el partido de la gran final, a un solo encuentro entre el conjunto de Xelajú Mario Camposeco y el equipo de Siquinalá, esto en el estadio Guillermo Slowin de Amatitlán. Una fiesta interesante que se dio el pasado día sábado. Acá vemos los actos protocolarios. El equipo de Xela que salió con Daniel Morales, con Alfonso Tuc, Luis Herrera, William Sánchez, Brian Signor, Francisco López, Ramiro Luna, Carlos de León, Rodrigo Gómez, Elmer Cardosa y Mauro Pérez, siendo dirigidos ellos por parte del técnico Luis Claudio de Oliveira. Y el equipo de Siquinalá, Fernando Ramos en la portería, Kevin Gómez, Luis Paredes, José Romero, Oscar Ruiz, William García, Kevin Guerra, Andy Ayala, Lester López, Anthony Figueroa y David Romero fueron los hombres que entraron al campo, los 11 integrantes de la categoría sub-17 dirigida por el técnico Carlos García. Y tuvimos la transmisión a través de la página oficial del Facebook Live, también tuvimos la transmisión a través de nuestra imagen televisión, y mucha gente pudo observar y disfrutar de este partido interesante en la gran final, donde Xela lo hace nuevamente conseguir un título luego de que en el año 2016 tuviera esa posibilidad. Pero acá tenemos también algunos datos por parte de don Alfredo Rodas. Es de esa manera, hay que recordar que este equipo de Xelajú Mario Camposeco se corona como campeón en la categoría sub-17 en el 2006, jugando en el estadio de Tecpan, y le ganaron en esa oportunidad, José, al equipo de Municipal 3-1, con dos anotaciones de Néstor Jucup y de Freddy Samayoa. Esa ha sido parte de la historia que tiene esta categoría sub-17, pero previo a ello había disputado dos finales anteriores donde no le fue bien. Perdió contra el equipo de Jalapa y perdió la otra contra el equipo de Municipal, y la tercera fue la vencida y es la que terminó ganando en ese 2006. En diciembre del 2006 fue cuando se coronaron como campeones de la sub-17. Y es que no tuvo que pasar mucho tiempo. Al 9, Elmer Cardoso abría la cuenta con el 1-0. Una interesante jugada, y es que el equipo de Xela fue letal prácticamente en las jugadas que generó, y por el sector de la banda de la izquierda fue donde hubo mucha vulnerabilidad por parte de la defensa del equipo de Siquinalá, donde el equipo de Xela hizo lo que quiso realmente durante el partido, porque era donde el equipo de Siquinalá tenía problemas, serios problemas, y por acá en ese sector de la cancha fue donde al final se dio la posibilidad para las anotaciones del equipo de Xelajú Mario Camposeco. Acá tenemos entonces lo que ocurría en el partido y era como transcurría el mismo. Xela que poco a poco se fue asentando en el partido, tuvo todo el tiempo del mismo
la posesión de balón, alguna reacción por parte del conjunto de Siquinalá, pero al final, pues de la primera parte es donde se viene la fiesta de goles para el equipo de Xela, porque esto lo terminaba 5-1, luego se vendría al 22, la anotación de Mauro Pérez, muy buena la definición, por cierto, pues en una jugada rápida del equipo de Xelajú, Mario Camposeco, y donde también, pues dan a conocer sus cualidades y sus condiciones los jugadores que en este caso pues están representando al equipo de Xelajú, Mario Camposeco, y que hicieron historia el pasado día sábado pues con la obtención de este título en la categoría sub-17. En una jugada interesante desde el medio campo es donde va a venir la, la posibilidad en el centro, y vamos a ver cómo pues Mauro Pérez recibe la pelota y de primera intención, porque la domina con la derecha y define con la zurda, así que es una interesante definición de Mauro Pérez para lo que era el 2-0 en el marcador. Y eso era como se iban caminando el equipo de la categoría sub-17 a la obtención de ese título ante el equipo de Siquinalá. Y es que el seguimiento que le hemos dado a través del ente deportivo, hemos visto las condiciones de cada uno de los jugadores. En el caso de Mauro, es un jugador desequilibrante y marca bastante diferencia. Y no era para menos esta celebración, porque al minuto 22 estaba ya el 2-0, que los hacía soñar que faltaban algunos minutos por terminar el partido, pero que eso estaba en la mente de los jugadores que querían ganarse ese título al enfrentar a este equipo de Siquinalá, que también hizo los méritos para llegar hasta esa instancia final, pero se encontró con un equipo de Xelajú que no solo fue contundente, como les he dicho en las transmisiones, sino que cuenta con jugadores que tienen que son muy desequilibrantes, que tienen unas condiciones impresionantes para la práctica del fútbol, y a través de la buena dirección técnica de Claudio, pues aplicaron lo que se venía preparando para esta final. Y era así como el cuadro Superchivo entonces estaba encaminando a esa victoria para la obtención de un título más en esta categoría sub-17. Y Siquinalá, pues muy poco realmente en el partido, alguna reacción también por parte del guardameta Daniel Morales, evitando pues las posibilidades de este conjunto naranjero de Siquinalá, que al final pues iba a tener pues lo que era la jugada para tener el descuento en el marcador, y esto ocurría pues ya cuando el equipo de Xelajú, Mario Camposeco, tenía el 3-1 en el marcador. ¿Por qué? Porque vendría el doblete a través de Elmer Cardoza en otra jugada que sale por el sector de la izquierda, y vean ahí muy bien en cuanto a la definición. Tendrá el atrevimiento pues ya el director técnico Walter Horacio González de incluir jugadores ya con el equipo mayor, porque el caso de Elmer Cardoso se ve que tiene pues proyección, idea de juego, buena movilidad, aparte una muy buena pegada, y acá pues como vimos sabe ganar muy muy bien en lo aéreo, así que pues habría que tener ese atrevimiento para poder ir ya teniendo jugadores pues de estas canteras pues directamente con el equipo mayor. Pero el tiempo lo dirá, acá se dieron a mostrar los jugadores, pudieron hacer pues su trabajo para tener el título número 2 en esta categoría. Y cuando pues transcurría el partido, minuto 30, luego de la anotación del equipo de Xela, se comete una falta dentro del área y el árbitro central pues va a tener que marcar el punto desde los 11 metros para que el conjunto de Siquinalá consiga el descuento en el partido. Antes de, bueno, iba a la media hora de juego y Xela ya se encontraba con un cómodo 3-0 en el marcador, y en este juego de la gran final definitorio en 90 minutos, o si quedaba empatada la serie, pues se iba a definir desde el punto penal, tal y como sucedió con la categoría sub-15 entre Petapa y el equipo de Municipal. Anthony Figueroa ponía entonces la cuota en el partido y era el descuento para este conjunto de Siquinalá, pero reacciona el equipo de Xela rápidamente y en una jugada pues con lo que lo caracteriza, el jugador Carlos de León, que sale desde el propio campo directamente, pues recorre todo el campo. Ahí van a ver ustedes la acción del partido y del juego en lo que fue la anotación del equipo de Xelajú, Mario Camposeco, para finalizar esta primera parte. Y luego ya en los términos del partido vendría desde el punto penal la anotación del jugador Brian Signor al 46, y Xela pues se iba cómodamente con un 5-1 en el partido al descanso en la primera parte con esa ventaja. Vimos la jugada de Carlos de León y vimos también cómo Brian Signor provoca la jugada del punto penal para lo que fue el quinto tanto en el partido. Y así era entonces como se terminaba la primera parte, y la segunda parte pues con más acciones, porque viene la reacción del conjunto de Siquinalá definitivamente para encontrarse con lo que pudo haber sido pues más anotaciones, y lo logró hacer, neutralizó y pues ya no tuvo mucha
pues, posibilidad el equipo de Xelajú. Sí tuvo algunas jugadas, eso sí, se friccionó el partido, algunas faltas, pero vino el equipo de Siquinalá y al final con esa garra, aparte del pundonor que le pusieron los jugadores de esta categoría sub-17, lograron conseguir, en cuestión de 2 minutos, lograron conseguir acercarse en el partido. Y al final, como tal y como sucedió en la fase de clasificación, cuando Xela visitó al equipo de Siquinalá, terminó este marcador de 5-3 favorable al equipo de Xelajú, Mario Camposeco. Aspecto muy importante que me parece tienen que aprender a manejar los jugadores en esta categoría para no tener ese inconveniente de que el equipo empiece a descontar, me refiero al rival, y en este caso Siquinalá lo estaba haciendo y eso significaba que en cualquier momento le podía provocar problemas, porque esas dos anotaciones para el 5-3 que al final prevaleció fueron al 73 y al 75, es decir, quedaban 15 minutos todavía para que se pudieran dar algunas acciones más. Afortunadamente el equipo de Xela logra mantener el marcador y se convierte en el ganador de esta serie. Sí, Siquinalá anotó al final entonces a través de Lester López al 18, una interesante definición, y no se diga la de Kevin Guerra al 75 para con mucha frialdad dejar sin posibilidades al guardameta Daniel Morales, y esto pues se convertía en un 5-3 al final de los 90 minutos del partido, 90 minutos donde al final el equipo de Xela deja historia, segunda luna en esta categoría sub-17 el pasado día domingo en las instalaciones del estadio Guillermo Slowin de Amatitlán, y fue así como ocurrió la historia. Se terminaba el partido y bueno, pues la celebración ahí por parte del grupo de jugadores, que ojalá pues tenga futuro este proyecto y que se le dé el seguimiento, que se le dé lo que se necesita realmente, esa inyección al grupo de jugadores para poder en un futuro pues el equipo de Xelajú, Mario Camposeco, tener mucha identidad en cuanto a tener jugadores de la casa hechos acá, directamente en el rubro de las canteras del equipo de Xelajú, Mario Camposeco. Pero escuchemos al final, porque nuestro compañero Luis Rojas tuvo la oportunidad de platicar con los protagonistas, y veamos también la celebración por parte del grupo de jugadores campeones de la categoría sub-17. El equipo campeón están justamente en este momento, nos acercamos para escuchar y tener todo ese ambiente de fiesta en la categoría del equipo del Xelajú, Mario Camposeco. Oiga usted. ¡Mirada, Luna vermelha de plata, que mi serenata te vuelves canción! Tú que me viste cantando, me beso llorando mi desilusión. Calles de luna que fueron la cuna y juventud, vengo a cantarle a mi amada. No, emocionante, no, gracias. Primeramente, felicitar el apoyo del ente deportivo que siempre ha estado con nosotros, siempre ha apoyado las categorías formativas, ¿verdad? La verdad que felicidades a ellos. Y emoción muy grande, ¿verdad? Un poco tiempo en el club y ya con ese título, ¿verdad? Pero nosotros trabajamos por el club, sabemos los objetivos que tiene el club, ¿verdad? Entonces, ese título, la verdad que primero a Dios, ha quedado honra y gloria a Dios, ¿verdad? Y a los muchachos que sin. Se aplicaron, se corrieron todo el partido metero y ahí está el mérito de ellos. Es un problemita que nos ha venido persiguiendo durante todo el torneo. Creo que hacemos muy bien las cosas en el primer tiempo, pero ya en el segundo tiempo intentamos acomodarnos y le damos un poquito más de ventaja al rival. Creo que es una de las cosas que debemos mejorar. ¡Mi cachete! ¿En qué momento te viene este título junto a tus compañeros? ¿Por qué te dicen cachete? Creo que es un apodo desde los años. Creo que era porque era muy cachetón, entonces creo que es una forma peculiar de llamarme que ya le agarré mucho cariño, ¿no? A ver, el título, ¿en qué momento llega y cómo es este momento? Es un momento muy bonito, creo que esto es lo que se goza más en la juventud. Creo que son momentos que no se repiten más de una vez, son momentos únicos, los triunfos nunca vienen seguidos, pero gracias a Dios conseguimos este título en buena hora. De pelo y por Chalupa, trajeron Chalupa, y ya es desde años que me conoce más por Chalupa que por Erio, que mi nombre es Eric Meria. Nos enteramos a través de Karen, ¿es tu familia? No, es hermana de mi compañero, pero se conoce, es conocida. Sí. Pensé que era por la onda de la lotería eso, de la Chalupa. No, es por lo menos el corte de cabello. Qué bueno, a ver, esta final, ¿qué significa el disfrutarla y ganarla de esta manera? La verdad es que primeramente, gracias a Dios, me siento contento que Dios me dio la fuerza y todo. Me ha dado
vida, salud y todo para estar, para llegar a esta final. Me siento muy contento de mi parte, muy contento, mis compañeros, de mi familia que me está apoyando desde Quetzaltenango. Y... desde pequeño, viendo los partidos de la mayor, siempre ha sido un sueño ser campeón. Creo que ese es el objetivo de todos los equipos, lograr tener el título. ¿Y quiénes te llevaban al estadio? Mis papás. Sí, mis papás. ¿Algún jugador que nos puedas contar que viste, que tuviste la oportunidad de verlo jugar y que ibas justamente a observarlo en un partido de Xela? Pues sí, varios, pero estaría Jules Tacuy y ahorita lo más reciente pues sería Marco Papa. Es un orgullo ser parte del equipo de Xela y ser el capitán. Ha sido una temporada seguramente de muchas vivencias, de muchos momentos. Y hoy se resume en este título. ¿Qué nos puedes comentar de todo ese camino que se tuvo en esta temporada? Pues primero, la verdad que empezamos mal, pero de ahí poco a poco trabajando. La verdad que lo que caracteriza al grupo es que somos muy unidos y creo que eso es lo que nos ha sacado adelante. Y aparte del fútbol, ¿qué haces? ¿Qué hay de tu vida? Pues yo estudio en la Universidad de San Carlos. Estoy en el segundo año de Ingeniería Civil. ¿Sí? ¿Y cómo combinar esto de la universidad y algo tan exigente como el fútbol? Pues la verdad que yo digo que para todo hay que sacrificar algo, entonces si uno quiere se puede. ¿Quién es tu mayor apoyo, tu principal motivo de practicar este deporte? Mis papás, ¿sí? Sí, ahí está mi papá. Y felicitaciones a este grupo, no es fácil, parecía fácil en el 5-1.